Los niños tienen esta etapa en la que empiezan a, digamos, tener una fascinación, por ejemplo, por los juguetes. El apego que se genera hacia un juguete puede ser un vínculo con respecto hacia un familiar, puede ser también vinculado a una situación positiva, algo que le haya traído felicidad, seguridad. En el caso, por ejemplo, hay un peluche que les, digamos, haya regalado a los abuelos, ¿no? Pasan los años y los abuelos ya no están. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este peluche que ha sido regalado por ellos suele ser de pronto el acompañante de este niño. Uno como niño tenía que buscar un escape, una salida de los quehaceres diarios estudiantiles. Nuestro entretenimiento era la televisión. Después de comer, después de cenar, prendíamos la televisión las horas que nos dejaban nuestros padres, ¿no? Porque no siempre podíamos estar viendo televisión. Y la forma de saber qué daban en la programación era viendo los diarios, ¿no? Las revistas para saber qué estaban dando, ¿no? Pero uno de niño ya sabía la programación, ¿no? En cumpleaños me regalaban figuras coleccionables de Transformers, algunos de la franquicia y las películas, otras series. Una vez me regaló una especie de Lego relacionado con el tema. Mis padres ya sabían que quería algo de Caballero del Zodíaco y ellos eran los únicos que me daban lo que quería de niño, ¿no? Mi primera figura fue una figura de Capricornio, del personaje Shura de Capricornio. Y fue algo gracioso porque ese personaje, cuando me lo compraron, todavía no salía en la serie. Entonces me compraron un personaje que ni siquiera yo sabía quién era. Yo iba por Géminis, porque mi signo es Géminis. Entonces uno como niño dice, bueno, yo quiero tener el de mi signo. Entonces fui con mi madre al mercado. Las madres de la época pues no tenían tanta paciencia para con los niños. Mi madre me dijo, ¿sabes qué? Compra cualquiera ya porque es la última vez que vamos a venir. No, estaba apuradísimo. Y me compró la figura de Capricornio, ¿no? El comprar juguetes durante la niñez suele en algunos casos sí ser una necesidad y en otros casos no. En los casos que sí suele ser una necesidad puede ser en cuanto a niños que de repente se les hace más difícil el poder relacionarse con sus pares. Mi familia jamás frenó eso, jamás quiso reducir la cantidad de Transformers que tenía o que quería coleccionar demasiados, pues nunca lo vio algo como algo dañino. Más bien me apoyaron en eso. Nunca fue una obsesión, más bien solamente era un hobby, una forma de diversión. Ya va más al hecho de también la recreación, el tema de que ellos puedan apoyarse de esto, de los juguetes sobre todo, para poder relacionarse con otros niños, tener un, digamos, un círculo donde puedan compartir los mismos gustos, intereses y poder compartir un poco de información sobre eso. Al fin y al cabo, lo que apoya eso es justamente a que el niño pueda aprender a relacionarse y también sentirse integrado dentro de algún grupo, círculo. Si a un niño le gusta tal, por ejemplo, los carritos Hot Wheels, la familia en sí como regalo lo puede utilizar, incluso se los da. Se lo ofrece como un regalo o como un premio. Entonces, esto es como de por sí un apoyo ya a este coleccionismo. He tenido que sacrificar algunos juguetes o figuras que quería yo conseguir, más por la falta de tiempo o falta de dinero, ya que sabía que era costoso y que a largo plazo me perjudicaría. Creo que la necesidad de realizar estos sacrificios surge cuando ya esto se vuelve más una obsesión que un pasatiempo o una acumulación. Entonces ahí ya se genera una pérdida, como mencioné, para la persona. Hubo un tiempo que yo me consideré como un acumulador compulsivo al querer conseguir más figuras, ya que quería llenar ciertas colecciones de algunas películas, pero hubo un freno que me detuvo antes de cometer este tipo de errores. En Estados Unidos se da un fenómeno muy, muy particular. Tú entras a la casa de algunas familias de Estados Unidos y son acumuladores. Juntan muchísimas cosas. Yo tenía que instalar el cable y entrar a la intimidad del hogar. Y entraba a habitaciones llenas de latas de cerveza, entraba a habitaciones llenas de prendas, llenas de juguetes, pero en una forma desordenada, ¿no? Que te quedabas y ¿dónde estoy entrando, no? Estas personas incluso lo pueden tener todo en casa y ya no hay ni siquiera un espacio para poder cocinar o para poder sentarse o echarse. Ya es algo muy distinto, ¿no? Ahí sí es una parte ya muy negativa. Es ya cuando la persona, ahí sí, ¿no? Tiene un desvío con respecto ya a lo que es su persona, ¿no? Ya tiene más consecuencias negativas
que algún tipo de satisfacción. Ya la persona está desesperada por generarle cualquier vínculo a lo que está teniendo solamente para que siga aumentando y aumentando y aumentando. Obviamente para ser coleccionista tienes que juntar o acumular cosas, ¿no? Pero no por el lado ya distorsionar la realidad como un acumulador sin saber qué estás juntando, ¿no? O sea, obviamente acumulas cosas en forma ordenada, ¿no? De todas formas también hay una diferencia porque a veces puede involucrar dinero, a veces no, pero está esto de la diferencia entre el coleccionismo y la acumulación compulsiva. La acumulación compulsiva, en comparación del coleccionismo, ya está más ligado a lo caótico. El coleccionismo ya es algo más organizado y más, sobre todo más rentable, ¿no? Porque hay muchos coleccionistas que juntan piezas y crean contenido y generan ingresos, ¿no? El acumulador no, el acumulador simplemente junta por juntar, ¿no? Llevo coleccionando exactamente 30 años, ¿no? Mi afición por el coleccionismo de los Caballeros del Zodiaco comenzó en el año 94. Pero coleccionando en sí de todo, ya desde que era niño, ¿no? El año 85, imagínate, de 5 años coleccionaba imanes, me acuerdo. Tenía en mi bolsa de imanes, no sé por qué se me dio por coleccionar imanes, hasta que una vez puse los imanes encima del televisor y lo malogré, ¿no? No sabía que se malograba y mi mamá me botó todos los imanes, ¿no? De niño, cometí, creo, la tontería más grande que puede cometer un niño de esa época, ¿no? Yo coleccionaba todo lo que era Disney, Marvel, Star Wars, y tenía más o menos unas 3.000 piezas de todo, ¿no? Cuando llegó Caballero del Zodíaco, me impactó tanto la serie, me gustó tanto la serie, que yo como niño, pues de 14 años, empecé a vender todas mis piezas que no eran de Caballero del Zodíaco. Entonces, un halcón milenario de Star Wars que me había costado, pues no sé, $100, lo vendí en 20 soles, ¿no? Una figura de Superman que me había costado $30 en Estados Unidos, lo vendía en 10 soles, ¿no? Y empecé a vender todo, ¿no? Ya se vuelve algo negativo el coleccionismo cuando se trata de hacer algún tipo de sacrificio. Pero en este caso hablamos de sacrificio monetario, por ejemplo. Si hablamos de la adultez, la persona, como mencioné, tiene su propia decisión, ¿ya?, de mantener o no este coleccionismo y qué es lo que hace para mantenerlo. Ya cuando llegó Caballeros, dejé todo eso, ¿no? Dejé de volverme especialista de Marvel, especialista de DC, especialista de Disney, de Spawn y todo esto, para volverme especialista de los Caballeros del Zodíaco, porque fue una serie que fue los primeros maestros de muchos niños que aprendimos mitología, aprendimos astrología y muchos valores bonitos, ¿no? Para mí, el coleccionismo es una afición o algo que divierte a la persona, más o menos. Algo que puedes coleccionar tanto para un futuro lejano o cercano, como quieras preferirlo. Un recuerdo o algo de poder almacenar una época que tanto le agradó. La práctica del coleccionismo para mí puede ser más que todo la agrupación de ciertos objetos que generan un tipo de satisfacción o vínculo con la persona. Puede ser un vínculo emocional, afectivo, tal vez económico, o incluso solamente por pertenencia a un grupo. La práctica del coleccionismo para mí significa un estilo de vida en el cual puedes explotar mucho algo que te gusta, ¿no? Una afición. Hay muchos coleccionistas de otras series que a través del coleccionismo pueden conocer más la franquicia, ¿no? Por ejemplo, yo en el tema de coleccionismo de Caballero del Zodíaco, si encuentro un libro antiguo, ¿no?, de la serie, me gusta mucho indagar el por qué salió ese libro, por qué tiene esta portada, por qué costaba tan caro o tan barato en la época, ¿no? Un mensaje para los coleccionistas primerizos sería que puedan disfrutar su colección y que la amplíen de una forma no tan rápida, algo que sea de su agrado, algo que pueda llenarles el corazón de lo que no pudieron y puedan tener a futuro para mostrarse a los demás. Toda actividad tiene que ser de manera moderada lo mayor posible. No digo que paren, o sea, si hay algún tipo de vínculo emocional, hay algún tipo de interés que los hace tener una cierta satisfacción, un mensaje que podría tener. Siempre tratar con cuidado lo que es la moderación hacia la actividad que realicen. Ya sea el coleccionismo o cualquier actividad en realidad, ¿no? Que sepan administrar su tiempo, que sepan administrar su dinero, porque si bien es cierto, hay muchos coleccionistas que tienen dinero para comprar, a veces compran de más, hay muchos coleccionistas que se exceden en las tarjetas de crédito y esto que han salido ahora.
Entonces yo les diría que sepan administrar su dinero y les diría también sobre todo que compren no por tener más que el vecino, ¿no? No por tener más que el compañero, ¿no? Que compren sabiendo lo que están comprando, ¿no?